Hola, hola, qué gusto que estén con nosotros desde el Lumen Field, que abre sus puertas a un partidazo. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempes. No estamos compartiendo micrófono porque él tiene el suyo, tengo el mío. La afición se prepara ya para un gran partido. Será un espectáculo fantástico. Y acá estamos con Fernando. Le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. Josh Atencio, number 11, Albert Rusnak. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, si todo lo ejecutan a la perfección, digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hacen adelante. Uno de los equipos más exitosos entre los Estados Unidos es Seattle Sounders, más allá de la Copa que ganaran en el 2016. ¿Cuál creería, Mario, ha sido su mejor época? En el 2014 fue uno de los mejores años de esta agrupación, de este club. Se quedaron con su cuarta US Open Cup y con su primer supporter, Silf. Es el primer doblete en su historia futbolística. Ya está todo en juego, nos ponemos las pilas en el Lumen Field. Robo. Atento, qué buena pelota. Intercepta y corta el ataque. Atento, se acá se para arriba. Atento, se viene el gol. Gol, gol. Bien arrancado el partido, así de rápido y ya está en 1-0. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Después de eso, ahora, ¿qué harán con la pelota? ¡Filtró una buena pelota! Definitivamente no es lo que pretendían. Robo. ¡Qué mal pase que metió ahí! ¡Qué lindo que juegan al fútbol! ¡Champán! Y termina perdiendo la bocha, una verdadera pena. Lodeiro. Parece que este equipo ha levantado una muralla. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Dominan en la posesión con una tranquilidad brutal. Acá le puede pegar. Pasó cerca, pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador. Con lo fácil que estaba y fallan en el último momento. Es increíble.
Este triunfo parcial es limitado y el equipo visitante lo sabe, sabe perfectamente la situación en la que se encuentra y las posibilidades que tiene, además de repensar algunos detalles cuando ya se viene el descanso. Y si viene el descanso, señores, y si quieren mantener esta diferencia que tienen hasta el momento, van a tener que estar muy atentos a lo que pueda venir, ¿eh? Porque me imagino que el rival estará pensando cómo hacerles daño. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Falló el despeje y peligro. Avanza firme con el balón. Habrá un minuto de tiempo agregado. Ahora se va a producir la sustitución. Se termina la primera mitad en el Lumen Field. Así es como comienza el segundo tiempo en el Lumen Field. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. ¡Qué pase ha metido! Tocan bien, están construyendo una acción de peligro. Acá puede estar. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida, y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Morris, cuánta imaginación en ese pase. Frente al arquero, lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Y ahí va avanzando nomás. Ojo que trae compañía. Nico Lodeiro. Esto va a gol. Buena lectura, gran atrapada. Qué bien que controla el arquero, pero con la que sacó anterior, mamita. Robo. Ahí pasa la pelota. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Le ha regalado la pelota al rival. Una decisión es correcta, pitar la falta. La otra la tiene que pensar, ¿saca tarjeta o no? Ya está preparado el cambio. Esta pelota de ellos. Nico Lodeiro. Lejos se va la pelota. Sigue, no abandona el ataque.
esto lo liquida. ¡Cuánta calidad para sacar el balón! Y si se lanzan a contraataque, se viene la contra. Un gol, solo un gol necesitan y pueden empatarlo. Un pase al área que no llega a nada. Romo. Solo 4 minutos y esto se acaba. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Se van a jugar 2 minutos más en el partido. Ruiz Díaz. Ahí está, se terminó el partido. La visita que festeja un triunfo muy trabajado. La verdad que el empate estuvo muy cerca, pero ese gol marca la diferencia entre uno y otro. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Atentos, acá se va arriba. Atentos, se viene el gol. Gol, gol. Recién arrancado el partido. Acá le puede pegar. Pasó cerca, pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador. Con lo fácil que estaba y fallan. Acá puede estar. Demasiada galleta, papá. Se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Morris. Cuánta imaginación en ese pase. Frente al arquero, lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande.